Sebastián Pérez abandona el Partido Popular y pasa a ser un concejal no adscrito. Asegura sentirse vejado, humillado y traicionado por su formación política y carga muy duramente contra la directiva regional de su ya ex partido por mostrar su apoyo público y expreso a Luis Salvador, al que entre otras cosas ha calificado de farsante y mentiroso compulsivo. Tanto es así que incluso abre la puerta, si el PP no rectifica y hace cumplir el pacto 2+2, a apoyar una posible moción de censura para que el socialista Paco Cuenca vuelva a ocupar el sillón de mando. Así que o busquen los 14, que si no los buscan, les puedo garantizar que yo los voy a buscar y los voy a encontrar cuanto antes mejor. Este señor es un farsante político y no puede estar un minuto más ayudado por mi partido. Buenas noches, ahora mismo les detallamos todas y cada una de las consecuencias de la bomba política que estallaba esta mañana en la comparecencia del ya expopular Sebastián Pérez en el Hotel Meliá de la calle Ganivet, justo donde asegura se fraguó y selló el pacto para dividir el mandato, pero hay también otras cuestiones que marcan la actualidad de la jornada en este miércoles 26 de mayo de 2021 y que ya les adelantamos en titulares. La ciudad de Granada rinde homenaje a la figura de Mariana Pineda en el 190 aniversario de su ejecución en un acto institucional en la plaza que lleva su nombre en la capital, en el que se ha realizado una ofrenda floral a los pies del monumento en su recuerdo. La tasa de incidencia acumulada en la provincia sigue bajando y se sitúa en 230 casos COVID por cada 100.000 habitantes. Se han detectado 214 nuevos positivos en la provincia en las últimas 24 horas y hay 175 pacientes ingresados con COVID, 8 menos que el martes. El Covirán Granada afronta esta noche su segundo choque ante el Real Murcia en partido de cuartos de playoff de ascenso a ACB. Los de Pablo Pin visitan la cancha murciana sabiendo que su próximo rival en semifinales sería el Leima Coruña. Es sin duda alguna la noticia política del año en Granada, ya se lo avanzábamos en nuestra portada. Programada para hoy, la convocatoria de prensa de Sebastián Pérez había levantado un gran revuelo. No en vano ha terminado convirtiéndose en una auténtica bomba, cuyas consecuencias reales están aún por descubrir. Se esperaba el anuncio de un cambio en el equipo de gobierno local como reflejo del pacto 2+2 al que se llegó el pasado mes de junio de 2019. Pero el primer gran titular de la rueda de prensa ya dejaba descolocados a todos los medios allí presentes. Sebastián Pérez abandona el Partido Popular y pasa a formar parte del grupo de concejales no adscritos. Denuncia que algunos de sus compañeros le engañaron, que se gestionaron áreas a sus espaldas, que se le cortocircuitó y vetó política y personalmente y que sufrió un trato vejatorio, humillante e incluso inhumano. Todo ello, explicaba, le lleva a abandonar su formación política. Granadina y granadino, mi partido no quiere que sea el alcalde de Granada, que sufrió un trato humillante, vejatorio y en algunos momentos incluso inhumano. Por lo tanto, esta mañana les comunico que a primera hora de la mañana le he comunicado al presidente nacional del partido que después de 35 años he causado baja en el Partido Popular. Esa baja, naturalmente, es dura, es complicada y es difícil. Pero por encima está la dignidad y los principios. No estoy donde no me quieren. Califica de farsa y paripé el acuerdo al que llegó con el actual alcalde, que asegura llegó a reconocerle cara a cara que le había mentido. Acusa a Salvador de farsante y de mentiroso compulsivo y se muestra especialmente crítico con que el primer edil reciba el apoyo público y expreso de la directiva regional de su ya expartido, contra quienes también ha cargado muy duramente. Y que yo estreché esta mano. Esta mano la estreché con el actual alcalde para cerrar ese compromiso. Y delante del secretario general, en la séptima planta de Génova 13, la todavía sede del Partido Popular, me dice, no, no, yo es que te engañé. Digo, ¿cómo? Sí, sí, hombre, se dije aquello y te dirán mando para que me votara. Hombre, es que si no lo hago no me vota. Hombre, naturalmente que los devotos, soy de persona seria. Pues bueno, pero como ya ha votado, pues esto ya está así. Y esto ya no lo cambia nadie. Este es el alcalde que ha puesto mi partido. Y además, tomen buena nota todos los granadinos, este señor fue quien con su voto robó la alcaldía al Partido Popular en el 2016 votando a Paco Cuenca. O sea, este personaje es el que está premiando el PP de Andalucía, de Málaga
y de Granada. Este señor. Ni un minuto más. Este es el alcalde de Granada. Esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza. Y este señor, con Zapatero y pegando carteles de Cuenca, a mí no me viene a dar lecciones de dignidad porque no la tiene. Se siente engañado y afirma que comparte esa sensación con muchos votantes del PP en Granada. Por ello lanza un órdago y un ultimátum al Partido Popular. O hace honor al pacto y retira su apoyo a Salvador para permitir que gobierne un concejal de la formación azul, o prestará su apoyo a una moción de censura que consiga sacarlo del sillón de mando. Incluso reconoce abiertamente que esta podría tener como candidato al socialista Cuenca, con el que no comparte criterios ideológicos, pero del que dice que nunca le ha engañado y del que siempre ha recibido un trato en lo personal más que correcto. Así que o busquen los 14, que si no los buscan, les puedo garantizar que yo los voy a buscar y los voy a encontrar cuanto antes mejor. Este señor es un farsante político y no puede estar un minuto más ayudado por mi partido. Eso sí, yo no marco plazo, pero hay una cosa que les digo y tomen buena nota. Si la próxima comparecencia que le haga, la hago en el Registro General del Ayuntamiento de Granada, blanco, en botella y nada más. Cambiamos ahora de asunto. En un acto institucional, el Ayuntamiento de Granada, con Luis Salvador a la cabeza, que no ha querido pronunciarse al respecto de la comparecencia de Pérez, vuelve a celebrar la tradicional ofrenda floral en homenaje a la heroína granadina Mariana Pineda. Y es que hoy se cumplen 190 años de la ejecución de una mujer que, señalan, fue represaliada y asesinada por defender a capa y espada su libertad. Una conmemoración que ha aunado a toda la corporación municipal, a excepción del grupo Vox, y donde se ha destacado la importancia de la recuperación de la memoria histórica de todas las personas que lucharon por la libertad de expresión en nuestro país. Con motivo del 190 aniversario de la ejecución a garrote vil de Mariana Pineda, los distintos grupos municipales del Ayuntamiento de Granada, excepto Vox, han protagonizado la tradicional ofrenda floral en homenaje a una mujer que, apuntan, arriesgó su vida en defensa de la libertad y por la transformación de la sociedad. Un acto celebrado a los pies del monumento en su recuerdo, en el que se ha puesto en valor la importancia de la memoria histórica, así como del reconocimiento de todas las mujeres que todavía hoy luchan por una sociedad más libre e igualitaria. Una mañana en la que han destacado la figura de Mariana Pineda como un símbolo de la lucha por la igualdad que traspasa fronteras. Siempre estuvo en el símbolo, como símbolo de lo que es la igualdad. En Granada, esta mujer que fue, ya sabéis que vilmente y cruelmente asesinada, con 26 años y 3 criaturas. Por lo tanto, nosotras reivindicamos como mujeres la Granada de los símbolos, en el sentido de que las mujeres creamos una mentalidad, un modelo de ciudad que es muy importante que ocupemos, los nombres de mujeres, que ocupen las plazas, por supuesto los nombres de las calles, de los jardines, etcétera, ¿no? Aún estando en pandemia sanitaria, hemos querido hacer diferentes actuaciones y actividades que referenciaran a esa mujer liberal que luchó por sus ideales y murió por ellos. Desde la Concejalía de Igualdad vamos a continuar haciendo las actividades todos los años, conmemorando y celebrando este día de Mariana de Pineda, y por supuesto el año que viene contamos con las actuaciones que teníamos antes de la pandemia, más unas nuevas que añadiremos para rememorar y conmemorar a esta gran mujer, a esta gran heroína que ha sido Mariana de Pineda. Hacer un reconocimiento a Mariana Pineda con el sabor agridulce de defender y estar orgullosos de sus valores, que son los que hoy proponemos y tratamos de mantener en la sociedad granadina, y al mismo tiempo el sabor agrio de recordar que una persona por defender la libertad perdió la vida en nuestro país porque otros se la quitaron. Han anunciado que hasta el 15 de junio se podrá visitar una exposición dedicada a su figura en el Centro Europeo de las Mujeres Mariana Pineda. Granada no está en las mismas condiciones que el resto de provincias en relación a la recuperación de las conexiones ferroviarias. Así se ha criticado hoy desde el Partido Popular de Granada, que considera que nuestra ciudad no está entre las prioridades del Gobierno central para la progresión de las comunicaciones y que exige más recursos para un avance real en esas conexiones con el resto del Estado. Según informan, actualmente las posibilidades para viajar a nuestra ciudad son mínimas, hecho que provoca, entre otras cosas, una recuperación económica más lenta y desigual. Sencillamente no hay oportunidades, no hay opciones. Ya no es que la que hay es mala, sino que es que incluso es que no hay. ¿Ustedes creen que cuando una persona proyecte o programe una visita a Granada puede tener esta incertidumbre de saber si hay o no
una combinación con Granada por vía ferroviaria. Creo que Granada tiene que alzar la voz. Y no puedo decirlo más fuerte ni más claro. Tiene que alzar la voz. Y tiene que alzar la voz todos a una, sin colores y sin distinciones de administraciones. El Partido Socialista en el Ayuntamiento de Granada critica que la renuncia del actual equipo de gobierno a la elaboración de unos nuevos presupuestos sitúa a la ciudad en desventaja y apuntan no contribuye a apoyar a los sectores más afectados por la crisis derivada de la pandemia. Exigen a la Junta de Andalucía planes para la recuperación económica, del mismo modo que anuncian una próxima moción que atenderá a las necesidades de la ciudad y contribuirá, finalizaban, a recuperar el tejido empresarial. Le está dando la espalda tanto a las familias que están en la cola del hambre como a las pymes y autónomos de comercio, de hostelería o del sector de la cultura que lo están pasando tan mal, y le está dando la espalda también a más de 30.000 desempleados que ahora mismo están en la cola del paro. Eso es lo que significa renunciar a tener presupuestos. Lo que pretendemos, lo que pedimos, lo que reclamamos a la Junta de Andalucía es que ponga en marcha planes directamente para favorecer el emprendimiento y el empleo. El tejido empresarial que tenemos, fundamentalmente, se basa en la hostelería y en el comercio. Sectores ambos que han sido afectados fundamentalmente por la falta de movilidad. Lo que necesita Granada, lo que necesita esta provincia, lo que necesita esta localidad, es directamente favorecer a las empresas, pero también favorecer el emprendimiento y el empleo. Granada ha vuelto a superar la cifra de los 200 positivos tras notificarse en el parte oficial de la Consejería de Salud y Familias de hoy 214 nuevos positivos en la provincia en las últimas 24 horas. La tasa de incidencia acumulada de Granada sigue bajando y se sitúa en los 230 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy hay 175 pacientes ingresados con COVID, 8 menos que el martes. Las UCI han registrado un paciente menos tras notificarse 52 enfermos críticos. El parte diario de la Junta de Andalucía no recoge hoy afortunadamente ninguna víctima mortal, con lo que la cifra total de fallecidos por COVID en la provincia queda en 1.753. Los 214 nuevos positivos registrados en las últimas 24 horas elevan a 86.541 las personas infectadas por COVID en la provincia. Desde ayer ha habido 16 nuevos ingresos de enfermos COVID en hospitales de la provincia, por donde han pasado ya 7.951 personas infectadas durante la pandemia. En las últimas 24 horas ha habido un nuevo ingreso en UCI, con lo que han sido 1.020 los enfermos COVID muy graves atendidos por estas unidades. Se han dado 559 altas médicas en las últimas 24 horas, con lo que 80.647 granadinos han superado la enfermedad. Pasamos ahora al fútbol, donde ya ha finalizado la temporada, al menos en lo que se refiere a la competición doméstica, y por tanto llega el momento de las despedidas. El Granada Club de Fútbol espera que no sea la de Diego Martínez una de ellas. La reacción en cadena del ya dado por hecho fichaje de Bordalás por el Valencia y la posible incorporación de Pacheta por parte del Getafe para sustituirlo dejaría en principio al gallego sin banquillos libres en primera, salvo que sea el todavía granadinista el que finalmente ponga rumbo al sur de Madrid. La UEFA Europa League también ha supuesto un cartel promocional importante para su figura y tampoco se descarta que pudiera dirigir a algún equipo extranjero. Habrá que esperar, esperemos que no mucho, para conocer la decisión del técnico vigués. Pero quienes sí de momento abandonan la disciplina del Granada Club de Fútbol son los cedidos. Vallejo, Nehuén, Ángel Herrera y Domingo Esquina regresan a sus respectivos clubes y a todos ellos se une el caso de Kennedy. Ya se hacían eco ayer los compañeros de Ideal de su ampliación de contrato con el Chelsea hasta 2024 y de la intención de los Blues de contar con él. El club rojiblanco aún así pujará por su regreso después de la magnífica campaña protagonizada por el brasileño. Y por último, Rui Silva. Ya era conocido desde hace meses que el metaluso no iba a renovar y es Vox Populi su compromiso con el Real Betis Balompié. A pesar de ello, el portugués ha sido un ejemplo de profesionalidad y se marcha indiscutiblemente instalado al menos en la terna de los mejores cancerberos que han vestido esta camiseta. El Granada Club de Fútbol publicaba en la tarde de ayer un vídeo de despedida del de Maya que pueden disfrutar en las redes sociales del club, pero del que ahora les ofrecemos un pequeño fragmento. Que el Granada me ha dado todo. Todos estos años, todo esto que he vivido lo debo mucho al club y a la afición, por todo el cariño, por todo el agradecimiento. Creo que fueron muy importantes también para darme ese plus cuando más lo necesitaba. Y a pesar de mi forma de ser, todos esos valores
han ayudado a adaptarme también con el grupo y destaco también la profesionalidad y el compromiso que tengo. Con esta camiseta creo que he logrado lo máximo posible, creo que he dado siempre lo mejor de mí y me voy con la conciencia tranquila también por eso. En pocos minutos, el Covirán Granada disputa en Murcia el segundo partido de la eliminatoria de cuartos correspondiente al playoff de ascenso a la Liga Endesa. Ya saben que van a poder disfrutarlo a la finalización de este informativo, como siempre aquí en PTV, la casa del mejor baloncesto. Avisaba Pablo Pin en la rueda de prensa previa de la dificultad que entraña el partido. Un partido que además se jugará bastante tarde, lo que no solo condiciona el viaje de vuelta, en las estimaciones más optimistas llegarían a Granada a las 2 o las 3 de la madrugada, sino también toda la jornada del choque en la que hay que lidiar con las ganas de saltar a la cancha. Asimismo, no cree el míster granadino que el Murcia, que insistimos, llega a este cruce sin nada que perder, note en demasía la presión de un partido que puede suponer su eliminación, al contar en su plantilla con muchos jugadores experimentados, entre los que Pin destacaba por encima del resto a Alex Hernández. El tercer mejor base de la liga, los otros dos están aquí. Como siempre decimos con este tipo de jugadores, tener en cuenta que es un trabajo de todos, pero es un jugador que te encuentra las ventajas muy fácil, ¿no? Entonces tienes que estar reaccionando siempre. Con Alex Hernández siempre tienes que estar reaccionando. A mí personalmente no me gusta mucho jugar tarde, porque se me hace el día muy largo, muy, muy largo, muy largo. Tienes todo el día por delante y le das vuelta al partido una vez y otra vez y piensas y llega un momento que lo que hace falta es jugar. No, yo no creo que le pueda esa presión. Después de verlo jugar contra Orense, no creo que le pueda la presión, ¿no? Y son jugadores que llevan mucho tiempo jugando, muchos de ellos, ¿no? Ale Hernández, Jaron Martin, Norris, Jeff Solarin, que lleva más años en España casi que yo. O sea, que son jugadores que han jugado mucho a esto, ¿no? Y es que no esconde lo importante que sería poder cerrar la eliminatoria esta misma noche, no solo para certificar el pase a semifinales, sino también de cara a gozar de un mayor número de días de descanso, que a estas alturas se puede notar y mucho, y de los que ya disfruta el rival que le espera si se clasifica, el Leima Coruña, que ayer se impuso al Oviedo en Pumarín. Hombre, importante, importantísimo, importantísimo para poder tener tiempo a descansar y a preparar la siguiente con un poco más de, con dos días más. Y lógicamente a esta altura las piernas ya se van notando, la gasolina lógicamente pues ya se va apurando y necesitamos cuantas más piernas mejor, ¿no? Además, en caso de pasar, bueno, no sabemos nunca lo que puede ocurrir, ¿no? Pero Coruña al principio lleva 1-0 y claro, para un equipo, el equipo más físico que hay en la liga, ¿no? Entonces necesita energía para jugar contra ellos. Y bueno, yo se lo he dicho a los jugadores esta mañana. Para mí ahora mismo me parece que el partido de Murcia, este partido que vamos a jugar, el más complicado de todos. No solo porque es el siguiente, y lógicamente siempre nos orientamos a eso, sino por lo que hablábamos el otro día, que volver a ganarle a un equipo otra vez en su campo, ¿no? Sería la quinta, ¿no? Porque hemos jugado dos partidos amistosos. En una misma temporada es muy difícil, es muy complicado. Cielos nubosos o cubiertos sin descartar lluvias débiles por la mañana, más intensas por la tarde que pueden ser localmente fuertes en el litoral. Las precipitaciones pueden ir acompañadas de depósitos de barro. Temperaturas sin cambio en el litoral, en el interior mínima en ascenso y máxima en descenso. Llegaremos a los 26 grados en Granada Capital y Loja, 23 en Baza y 22 en Motril. Por la noche las temperaturas descenderán hasta los 8 grados en Baza, 12 en la capital, 13 en Loja y 15 en la costa. Vientos de dirección variable tendiendo a poniente en el litoral.
Y concluimos con una exposición didáctica sobre la historia de España y la heroína granadina más popular. La muestra Mariana Pineda y su tiempo puede visitarse del 24 de mayo al 15 de junio en el Centro Europeo de las Mujeres Mariana Pineda y del 1 de julio al 30 de julio en el patio del Ayuntamiento de Granada. Mediante paneles explicativos y un cuadernillo contextualiza la figura histórica de la heroína liberal granadina en su época. Con esas imágenes nos despedimos, no sin antes recordarles que continuamos acompañándoles con el mejor baloncesto. Se quedan ahora con un interesantísimo Real Murcia-Covirán-Granada, en el que los rojinegros disfrutan de su primera oportunidad para sellar su pase a semifinales. Esperemos que lo disfruten. Nosotros regresamos mañana, como siempre, a las 8:30. Hasta entonces, que descansen y que pasen una muy buena noche. Muchísimas gracias por acompañarnos. La exposición cuenta con 19 paneles informativos y un cuadernillo explicativo que se centra en la figura de Mariana Pineda y el contexto político-social del periodo 1804-1831 en España. Igualmente ilustra cómo ha trascendido su figura, sobre todo en el relato político y cultural. En sí, es un acercamiento a Mariana Pineda y la época que le tocó vivir en el primer tercio del siglo XIX. La exposición estará posteriormente a disposición de institutos, colegios, asociaciones y centros municipales que la soliciten para que granadinas y granadinos conozcan a Mariana Pineda y lo que significó en su momento.